Marcos Antonio Paruta. ¿Por qué ha venido usted? Vengo por a ver si me ven para una operación de hiperplasia prostática grado 2, que sería de la próstata. Salí a las 4 y media de la mañana de Guatire, llegando aquí a las 8 de la mañana. Y me consigo con que están atendiendo solamente a las parroquias de aquí de La Guaira y Catialamar. ¿Cuánto tiempo le ha costado llegar hasta aquí? Me ha costado, fíjese, a las 4 y media de la mañana desde Guatire, más de 4 horas y media para llegar aquí a este lugar. ¿Y por qué ha venido usted aquí? ¿Qué pensó que iba a encontrar aquí? Yo pensé que me iban a atender por lo menos para que me vean, me revisen, si me van a dar alguna posibilidad de que me operen de la próstata, porque ya llevo ya año y medio sondeado con una sonda que me molesta, pero prácticamente bastante. Tengo hasta sangramiento muchas veces. ¿Pensó usted que este barco chino le iba a resolver el problema? ¿Cómo? Claro que sí, eso lo pensamos muchos venezolanos, porque desde que salió en la prensa que llegó el barco chino, que todos los que querían operarse vinieran con el carnet de la patria, exactamente lo podían atender, y resulta que es todo lo contrario. Para mí me parece que es una burla que nos están haciendo nosotros los venezolanos. ¿Usted tiene su carnet de la patria? Sí, cómo no, tengo carnet de la patria, del PSUV. ¿Y qué le han dicho los guardias aquí en el puerto? Bueno, que solamente están atendiendo hoy, el día de hoy, la parroquia Catialamar. Mañana atenderán a otra parroquia y así sucesivamente. Entonces no nos dan ninguna esperanza a los que venimos del interior. ¿Cómo es su nombre, caballero? Marcos Antonio Paruta. ¿Qué edad tiene usted? 70 años.